Ahora, por ejemplo, si estamos aprendiendo, por ejemplo, a resolver el cubo, pues podemos decir, bueno, no quiero que me lo resuelva de golpe, quiero que me enseñe solo a resolver, por ejemplo, una cara. Yo aquí le puedo dar aquí y que la aplicación, aquí porque lo estoy haciendo rápido ahora, pero le puedo decir que me vaya paso por paso. Para yo conseguir, ahora lo que hemos hecho es sobre la cruz blanca de arriba. Si yo quiero la cara entera de arriba que es de color blanco. De esta manera. Yo puedo incluso introducirle patrones. Quiero que el cubo tenga un patrón determinado y que me enseñes a cómo yo llegar a ese patrón de una posición determinada. Pues también lo puedo hacer. Y así todas las posibilidades que yo quiera. We'll be right back.